This morning we get to hear from my friend Ginger. Hoy tenemos el privilegio de escuchar a mi amiga Ginger. Ginger and her husband have been here in Costa Rica for a year now. Today is their one-year anniversary in Costa Rica. Ella con su esposo hoy celebran su primer año en Costa Rica. And they both work at the school here. Los dos trabajan aquí en nuestra escuela. And so we're going to take a minute and pray for Ginger and then hear what she has to say. Así que vamos a orar por Ginger y después escuchar lo que ella tiene que decir. God, thank you for your truth. Gracias Dios por tu verdad. And we just ask that today you would continue to use Ginger to proclaim that truth. Y pedimos, Señor, que hoy sigas usando a Ginger para proclamar tu verdad. Holy Spirit, come and talk to us through her. Ven Espíritu Santo y háblanos por medio de ella. And we're ready to listen, Lord. Y nos disponemos a escuchar. In Jesus' name, amen. En el nombre de Cristo, amén. Good morning. Buenos días. Yesterday, a friend of mine from college posted something on the internet. Ayer, una amiga mía de la universidad colgó un mensaje en internet. It says, God loves your child more than you do. Y dice, Dios ama a tu hijo o hija aún más que tú. We may have given birth to them, but he gave life to them. Será cierto que nosotros los parimos, pero él les dio vida. And he has a purpose for them. Y él tiene un propósito para ellos. And there's not a pandemic big enough or a school year weird enough that can change his plan for them. Y no hay pandemia lo suficientemente fuerte ni año académico lo suficientemente extraño para cambiar la palabra que él tiene para ellos. Ignore the noise of the world. No le hagamos caso al ruido del mundo. Listen to the voice of God. Escuchemos la voz de Dios. Rest in the hands that are holding your child. Reposemos en las manos que son las que sostienen a nuestros hijos. And you too. Y a nosotros también. Good morning. I thought that was so appropriate for Mother's Day that she just spoke to that very heart of mothers. Buenos días. Me pareció que este mensaje era apenas para el Día de la Madre porque habla directamente al corazón de la mamá. So my first slide this morning tells this story of a man enduring a flood, waiting to be rescued on the roof. En esta imagen vemos la historia de un hombre que está en una inundación y entonces se sube al techo de su casa para salvarse de las aguas. These two men come by in a rowboat and say, jump in, we'll save you. To which he says, no thanks, God is going to rescue me. Entonces pasan dos señores en una lancha y le dicen, venga, lo vamos a salvar. Y él dice, ah no, mi Dios me va a salvar. So they left. Se van. Later, a motorboat comes by and offers the same request. Jump in, we'll save you. Después llega una lancha rápida y ofrece lo mismo. Venga, lo vamos a salvar. Again, the man says, no, thank you. God's going to rescue me. Gracias, dice el Señor. Pero no, es que mi Dios me va a rescatar. Finally, when the water was getting very high, a helicopter came by. Las aguas suben y suben, y en eso pasa un helicóptero. The pilot said, I'll throw down this rope, grab it, and I'll pull you to safety. El piloto dice, te voy a tirar una cuerda. Agárrese de la cuerda y yo lo rescato, lo saco. De esto. The man again says, no, thank you, God is going to rescue me. Gracias, dice el Señor, pero no, no, es que mi Dios me va a rescatar. Finally, the man drowned. Y al final se ahoga en las aguas. And when he got to heaven, he had a conversation with God that said, why didn't you rescue me? Entonces, se muere, ¿verdad? Y se va al cielo, y se enfrenta a Dios, y dice, pero Dios, ¿por qué no me rescataste? To which God said, I sent a rowboat, a motorboat, and a helicopter. Y dice Dios, bueno, te mandé una lancha lenta, una lancha rápida, un helicóptero. He missed being rescued because he had expectations of what it would look like when God showed up. Perdió su rescate porque él ya pensaba lo que le venía, lo que esperaba cuando apareciera Dios.
He had expectations of what it would look like to be delivered. Sus expectativas de cómo iba a ser su liberación. As moms, I know we have a lot of floods going on right now and a new normal to figure out. Nosotras como mamás estamos viviendo muchas inundaciones en este momento y la normalidad la estamos inventando sobre la marcha. We have hard choices to make. A veces enfrentamos decisiones difíciles. And I believe we too have ideas about what it would look like for God to rescue or fix what's going on. Y a veces pensamos que sabemos cómo va a ser ese momento cuando Dios llegue a arreglarlo todo. I want to suggest that we look at lamenting that we've been talking about for the past couple of weeks as a tool he's given us to recognize the boats he sends to rescue us. Yo pienso que podemos tener en cuenta esta idea de la lamentación que hemos visto en las últimas semanas y reconocer en el lamento una herramienta de rescate, el bote que él nos mandó. I believe it's through the prayer of lament that we can see God show up in our lives, in our floods, in our new normal. Yo pienso que dentro de nuestro lamento es donde veremos que Dios llega, aparece en nuestra nueva, en medio de la inundación, de la nueva normalidad. And I don't want us to miss that. Y no quiero que nos perdamos de eso. Being a mom is one of the things I'm the most passionate about because it's through my journey as a mother that I've learned more about the heart of God. Ser mamá es de las experiencias que más me apasionan porque por medio de ser mamá es que yo pude aprender acerca del corazón de Dios. 15 years ago, I went through a flood of my own. My daughters were 4 years old and 3 months when I began a journey as a single mom. Hace 15 años, me llegó una inundación fuerte. Mis hijas tenían 4 años y 3 meses respectivamente cuando cambié mi rumbo y comencé a ser mamá soltera. A journey that was at once overwhelming, impossible, and frightening. Un trayecto nuevo que donde me ahogaba, donde me asustaba, donde no sabía qué hacer. It was heartbreaking and the weakest I'd ever felt. Se me partía el corazón y me sentía absolutamente débil. But because of the power of prayerful lament and the permission to cry out to him in faith, it became the most joyous, peaceful, and strongest I'd ever felt. Pero la lamentación y la oración es poderosa. Y por medio de este lamento, descubrí el gozo y comencé a sentirme más poderosa, más fuerte, y resultó ser al final una experiencia de gran gozo. It was a time in which my faith grew in leaps and bounds, and my Savior held my hand the entire way. En ese momento, mi fe creció por saltos grandes, y en todo el camino, mi Salvador me tenía tomada de la mano. He allowed me to be transparent, but he didn't baby me. Él me permitió ser transparente con él, pero no me trataba como bebé, no me chineaba. He comforted me, but he also challenged me. Me consolaba, pero también me ponía retos. He provided for me, and yet he pushed me out of my comfort zones. Él suministró mis necesidades, pero también me sacó de la zona de confort. And most importantly, he held me accountable. Y lo más importante es que él me pedía cuentas. I don't want to relive all those lessons. Ahora yo no quiero volver a vivir todo lo aprendido en esa época. But I wouldn't trade them for anything. Pero tampoco esas lecciones las cambiaría por nada. My hope is that as moms, we will look back on this time living with COVID. Nosotras como mamás estamos viviendo por este momento de COVID. And say, I don't ever want to go through that again, but I wouldn't change it. Mm-hmm. Y espero que algún día cuando veamos para atrás digamos, yo no quiero volver a vivir eso, pero tampoco lo perdería por nada. Because of the ways we see God show up and walk with us through this. Porque por medio de esto hemos visto cómo Dios aparece y cómo Dios nos acompaña. That can happen if we invite him into this season of mothering. Eso puede suceder si lo invitamos a entre a esta etapa de la vida de madres. But if we have an expectation
of how he should get us through this, we'll miss the rescue vehicles. Pero si tenemos ciertas expectativas de cómo nos va a sacar de esto, llegará el bote y la lancha y nos vamos a perder el rescate. Matthew 13:58 is a section of scripture entitled Jesus Rejected at Nazareth. En Mateo 13:58 comienza una porción de la palabra que dice Jesús rechazado en Nazaret. It says, and he did not do many miracles there because of their unbelief. Dice, ahí no hizo, por la incredulidad de ellos, no hizo ahí muchos milagros. They didn't recognize him for who he was because they had expectations of how the Messiah was going to look. Ellos no lo reconocieron como Mesías porque ellos ya tenían sus expectativas de cómo iba a ser el Mesías. He certainly wasn't going to be the son of Mary and Joseph. De ninguna manera iba a ser hijo de María y José. As moms, it sometimes seems unethical to lament or complain. A nosotras como mamás, a veces nos parece incorrecto, poco ético, estar lamentando o reclamando, quejándonos. But I fear if we try to strive on our own and martyr ourselves to figure things out, pero si seguimos esforzándonos solas, si nos matamos tratando de entender las cosas, then the headline of our season will be Jesus rejected during COVID. Entonces el subtítulo de nuestra temporada de la vida va a ser por la COVID, Jesús fue rechazado. And the historians will write about us that we were looking for a different vehicle of rescue. Y los historiadores después en el futuro van a escribir y decir, no, ellos estaban buscando otra forma de rescate. In the man on the roof, God didn't reach down and grab him off the roof to save him. Ese señor que estaba en el techo, Dios no extendió la mano para tomarle de la mano y sacarlo, no. The rescue vehicles that came didn't have big signs that said, God sent me to get you. Y los vehículos de rescate que llegaron no llevaban un gran rótulo que dijera, Dios me mandó a rescatarte. And like the man on the roof and Jesus's neighbors, they didn't like the packaging of the rescue vehicle, and so they used it as an excuse not to believe. Al igual que el hombre en el techo, al igual que el caso de Jesús en Nazaret, no les gustó el medio de rescate que Dios mandó y entonces no lo usaron. When I was a single mom, I was faced with many opportunities to make excuses. Durante mi tiempo como madre soltera, se me abrieron muchas oportunidades para inventar pretextos. And each time I was tempted to make one, he spoke so clearly. Y cada vez que quería caer en esa tentación, él me hablaba con claridad. You sound like Adam. Estás hablando como Adán, decía. You're using the oldest excuse in the book. Esas excusas son las más antiguas que existen. You're no different. Eres igualita. Genesis 3:12 tells us about the conversation God and Adam had about him eating the fruit. En Génesis 3:12 leemos acerca de la conversación que Dios tuvo con Adán acerca de la fruta que comió. And Adam said, "The woman whom you gave me to be with, she gave it to me to eat." Y Adán le dice, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. And so God was clearly telling me, don't shift the blame. Entonces a mí lo que Dios me decía con ese mensaje era, no estés desplazando la culpa. You're accountable for how you spend this season and raise your children. Es tuya, tú eres la responsable de la forma como vives esta temporada y cómo crías a tus hijas. He said, I know it seems overwhelming, impossible, frustrating. Me decía, parece ser demasiado grande, muy imposible, muy frustrante. And that's okay. I'll be with you in it all. Así es, y yo te voy a acompañar en todo. And you can tell me all about it. It's called lamenting. Y puedes hablarlo conmigo. Me lo puedes comentar. Eso se llama lamentar. But if you use those things as an excuse, then I can't help you. Pero si te agarras de estas circunstancias como excusa, yo no te puedo ayudar.
And just as I was cautioned not to use singleness as an excuse, neither can we use COVID as one. Entonces, él me alertaba de que no podía agarrarme de la de ser soltera como excusa. Y de la misma manera, la COVID tampoco es nuestra excusa. We don't want to be like Adam and say, well, this virus you allowed to happen. No queremos ser como Adán y decir, bueno, Dios, este virus que tú permitiste entrar. It's just too overwhelming. It's too hard. Me tiene abarrotada. Es que es muy difícil. It's impossible and frustrating. Es imposible. Es frustrante. It's not my fault. No es mi culpa. And I can only do so much. Y yo solo puedo, no lo puedo hacer todo. Someone else needs to step up. Alguien más tiene que aparecer. But if we lament without making excuses, we invite him into the situation. Pero podemos lamentar sin ofrecer excusas. Y ahí, así es como lo invitamos a él, a que entre a la situación. My message today is entitled Mary's Lament. El mensaje de hoy lleva de título El Lamento de María. Mary, the mother of Jesus. María, la madre de Jesús. We never actually hear her lament in scripture, and yet after studying Luke 1 and 2, I know that she did. No la escuchamos como lamentando en la palabra, pero si yo leo bien Lucas 1 y 2, me queda muy claro que ella lamentaba. I know that it's okay to lament that this is not the way we envisioned raising our children. Sí, sé que se puede, que queremos lamentar porque nosotros no nos imaginábamos criar a nuestros hijos de esta manera. Mary's challenges began the day Gabriel showed up. Las dificultades de María comenzaron el día que aparece Gabriel. She wrote a song that's recorded in scripture about how excited she was to be chosen for this. En la palabra vemos un cántico que ella compuso que dice lo emocionada, lo feliz que ella está por todo esto. But then I know, because she was human, that reality set in. Pero ella es humana y yo sé que en algún momento la realidad llegó. And she said, how is this going to work out? Y ella tenía que haber pensado, ¿y esto cómo se come? ¿Qué va a pasar acá? Like, is there a blueprint or a schedule you can show me? ¿Me puedes enseñar la hoja de ruta, el cronograma? And then there were the other people's reactions, even Joseph's, her parents. Y las otras personas también reaccionaron, José, los padres de ella. Scripture does not even tell us what her parents thought. La palabra no nos dice qué pensaban sus papás. But we can gather that it wasn't easy and not at all how she envisioned motherhood starting out. Pero podemos imaginarnos que no fue nada fácil y no fue lo que ella había esperado para el inicio de su vida de mamá. I love what Mary does next, though. Pero me encanta lo que hace después. She went for 3 months to stay with her cousin, Elizabeth. Se va por 3 meses a alojarse con su prima, Elizabeth. Elizabeth was older and pregnant with John the Baptist. Era mayor a María y estaba embarazada de Juan el Bautista. Mary placed herself in a safe position away from the wagging tongues of her own village. O sea que ella se aleja de los chismes en su propio pueblo y se va a un lugar donde va a estar protegida. And it was there that she received earthly confirmation of what Gabriel told her was going on. Y ahí recibe la confirmación en la tierra de lo que Gabriel le había dicho que iba a pasar. I think mothering at this time also requires us to do something similar. Yo creo que la vida de mamá en estos momentos nos obliga a hacer algo parecido. Finding other moms who share our convictions and who can confirm us in our hopes. Buscar a otras mamás que compartan nuestras creencias y que puedan confirmar nuestras esperanzas. And encourage us for the next step. También que nos alienten para el siguiente paso. So that we can come away renewed and refreshed for whatever's next. Para salir de ahí renovadas y refrescadas para lo que venga. Mary needed that experience because soon she was going to give birth to this long-awaited Savior. Era importante para María porque al poco tiempo iba a dar a luz a este Salvador tan esperado. And she had no idea that all during her labor they were going to be looking for an end to give birth in. Y no tenía idea de que durante todo su labor de parto ella iba a estar viajando de casa en casa buscando un lugar para parir.
and they weren't going to find one. Y no iban a encontrar nada. Mary had no one with her in this situation but Joseph. En esta situación, María no tenía a nadie a su lado, solamente a José. She would need to have this experience too. Pero necesitaba esta experiencia. To fully rely on Joseph in the natural while trusting in the heavenly. Tenía que depender totalmente de José en lo natural para poder depender de Dios en lo celestial. Because when they had to flee to Egypt shortly after Jesus was born and live there, it was because Joseph received that information in a dream. Y es porque es que poco después del nacimiento tuvieron que huir a Egipto a vivir ahí, y es porque José recibió la noticia en un sueño. Her trust in him was great because they'd already been through rough times together. Ella ya sabía que podía confiar en él porque habían pasado por grandes dificultades juntos. And yet I'm sure that somewhere along the escape route, when they had to stop and find shelter and food and rest. Ahora me imagino que cuando iban huyendo por el camino y llegaba la noche y tenían que buscar un lugar para dormir y comer. That her thoughts and maybe her words to Joseph were a lament. Me imagino que sus palabras, sus pensamientos, cuando hablaba con José, eran lamento. Gabriel never said anything about this. Gabriel nunca me habló de esto. He never said we would be in danger. Él no dijo que íbamos a pasar peligro. Why won't God just put a hedge of protection around us? ¿Y por qué Dios nos pone ese cerco de protección alrededor? Why do we have to move? ¿Por qué tenemos nosotros que desplazarnos? I don't want to move away from my family. Yo no quiero alejarme de mi familia. When will it be okay to come home? ¿Cuándo podemos volver? When is it going to be over? ¿Cuándo se termina todo esto? And then the word comes that they can go home. Después, más tarde, llega la palabra. Pueden volver. And they start out, but then nope, detoured to Nazareth. Salen al camino y de repente no, tienen que desviarse e ir a Nazaret. And again, I can just hear Mary. Y yo me puedo imaginar la voz de María. Okay, I know we have to do this, but I don't like it. Sí, yo sé que tenemos que hacer esto, pero a mí no me gusta. Haven't we been through enough? No es suficiente todo lo que hemos pasado hasta ahora. God knows we are faithful. Dios ya sabe que somos fieles. Why doesn't he just remove those in power? ¿Por qué no elimina a esas personas que ostentan el poder? And why didn't Gabriel say anything about this? ¿Y por qué Gabriel no mencionó estos detalles? How long, oh Lord? ¿Hasta cuándo, Señor? Unlike Mary, we don't know who we're mothering. A diferencia de María, no sabemos nosotras a quién estamos criando. It's definitely not the Savior. No es el Salvador. And Gabriel hasn't come to tell us what our children will become. Y tampoco llegó Gabriel a decirnos qué iban a ser nuestros hijos. But God does give us things to treasure in our hearts in the times we don't understand. Pero Dios sí nos da cosas que podemos atesorar en el corazón en esos momentos cuando no estamos entendiendo. Things that give us encouragement for the next season. Esas cosas que nos motivan para salir hacia la próxima temporada. And they may not make any sense to anybody else. De repente son cosas que nadie más va a entender. That God gave me those treasures during those hard times as a single mom. A mí me pasó durante esos años tan difíciles como madre soltera, Dios me daba esos tesoros. When my oldest daughter was 3, I put her in a Sunday school class for first graders. Cuando mi hija mayor tenía 3 años, la puse en una clase de escuela dominical que era para niños de primer grado, de 6 años. Because I knew she knew so much of the word and was ready. Porque yo sabía que ella conocía la palabra y estaba lista. And when I went to pick her up from the Sunday school class that day, ese día cuando fui a recogerla de la clase de escuela dominical, the teacher pulled me aside and said, I just want you to know that God has his fingerprints all over your daughter. La maestra me saca a un lado y me dice, quiero que usted sepa que Dios ha puesto su huella digital en su hija en todo sentido. And I treasured that in my heart. Eso lo atesoré en el corazón. And then at times when I'm busy working full time and mothering 2 children by myself, I'm
trying to make sure they know who God is. En otros momentos, cuando yo estaba tan ocupada y criando sola a dos hijas, yo siempre me preocupaba porque ellas supieran quién era Dios. And how to talk to him. Y que supieran cómo hablar con él. And so when my youngest was 2, cuando la menor tenía 2 años, we were driving in the car home from work one day. Un día íbamos en el carro por la calle volviendo a la casa del trabajo. And she was drawing pictures on a piece of paper, and then she would push them up against the window of the car. And then I'm watching her in the rearview mirror doing this. Ella estaba dibujando en una hoja de papel y terminaba el dibujo y lo pegaba contra la ventana del carro y yo la veía por el espejo retrovisor mientras lo hacía. And she did this repeatedly. Y lo hacía una y otra vez. And I finally said, "What are you doing?" Al final le digo, ¿qué estás haciendo? And she said, "I'm drawing pictures to God and showing them to him." Dijo, "Estoy haciendo dibujos para Dios y después se los estoy enseñando." And then all of a sudden she said, "Ah!" And I said, "What is it?" Después de repente dice, "Oh." Yo dije, "¿Qué pasó?" And she said, "God told me he likes my drawings." Es que Dios me dice que le gustan mis dibujos. And so God gave me those things to treasure in my heart during this rough time, that indeed my children did know how to talk to him. Y esos eran los tesoros que Dios me daba para cuidar en el corazón en este tiempo tan difícil, para que yo supiera que sí, Dios hablaba con mis hijas. The word tells us that Mary did this when the shepherds showed up at his birth. La palabra nos dice que María hacía esto mismo cuando llegaron los pastores a la cuna. And at the time, Jesus had to explain why he'd stayed behind in Jerusalem after Passover. Y también cuando Jesús explicaba por qué tuvo que quedarse en Jerusalén después de la Pascua. I know Mary needed these things to treasure. Yo sé que María necesitaba estas palabras para atesorarlas. Because she was a mother to the first and last perfect child. Porque ella era la mamá del primer y último niño perfecto. Sometimes I imagine how she must have felt when child number 2 came along. A veces digo, ¿cómo se habrá sentido cuando nace el segundo? The ones who lived through the real life version of the What Would Jesus Do movement. ¿Se acuerdan del movimiento de qué haría Jesús? Bueno, estos lo vivieron en carne propia. I can only imagine what sibling rivalry looked like in that house. ¿Cómo sería la competencia entre hermanos en esa casa? To the ones being compared to Jesus. Cuando los comparaban con Jesús. His behavior, his knowledge. Su comportamiento, su conocimiento. And Mary couldn't say, "Oh, your brother is special. He's a gift from heaven." Y María no podía decir, "Mira, es que tu hermano es especial. Es un regalo de cielo." How did she parent the children who came after Jesus? ¿Cómo hacía para criar a los demás hijos? I think when we take the time to know the heart of our children in a way that includes the treasures that he shows us. A veces tenemos que aprender a atesorar esos, o sea, valorar esos tesoros que él nos muestra. Sorry, I lost my spot. We're in a unique position to motivate our kids and move them into action when it's time. Eso nos pone en una situación singular para motivar a los niños y activarlos cuando llegue su momento. Time for them to do something they need to do. Cuando llegue el momento para ellos de hacer algo que ellos tengan que hacer. To try to do on a grander stage. Para que ellos actúen en un escenario más amplio. Take it up a notch. Subir un poco la presión. Move them out of their comfort zone. Ir sacándolos de su zona de confort. It's not always easy because our kids aren't perfect. No siempre es fácil porque nuestros hijos, nuestras hijas no son perfectos. But we do it, and Mary did it too. Pero lo hacemos y María también lo hizo. Okay. Las diapositivas como que. In John 2. John chapter 2, we see an example of this. Vemos un ejemplo de eso en el Evangelio de Juan, capítulo 2. I love that John includes this story of the wedding at Cana. Y me encanta que Juan incluya aquí la historia de las bodas de Canaán.
Where Jesus turned the water into wine is one of my favorite stories in the Bible. Esta historia donde Jesús transforma el agua en vino es de las historias que más me gustan de la Biblia. Because the exchange between mother and grown child is just, it's funny. Hasta me hace reír cuando veo la conversación entre la mamá y su hijo adulto. It's so real. Es tan real. It's so in there for moms. Es tan vida real para las mamás. It wasn't just that he performed his first miracle here. Y no solo por el hecho de que de haber llevado a cabo su primer milagro. We get to hear the side story of what precipitated it and how it went down. También escuchamos los detalles de la historia de qué llevó a esto y cómo salió. We get to see that Mary saw an opportunity for Jesus to do something in public that would set him apart in a specific way. Vemos como María, mamá, ve la oportunidad para que Jesús haga algo llamativo, que lo separe, demuestre como algo especial. Why Mary knows the wedding has run out of wine, I don't know. I haven't studied that. No sé cómo María se enteró de que ya no quedaba vino. Eso no lo sé. But I do know that she went and told him. Sí sé que ella va y le dice. And there had to have been some sort of unspoken exchange between the two of them. Y algo se comunicó entre los dos. With a look. Una mirada. Moms know what I'm talking about. Ustedes mamás saben a lo que me refiero. The look that your kids, they just know. Esa mirada cuando los hijos entienden. I have the mom look. I know you guys do too. Yo tengo esa mirada. Ustedes también la tienen. And it works differently on every kid. Y no todos los niños reaccionan igual. I have a mom look when my kids are in trouble. And when I give it to my oldest, I just look at her and she breaks down into tears. Yo tengo una mirada de mamá cuando mis hijas están en problemas. Y a la mayor, solo tengo que volver a verla y comienza a llorar. But when the second child came along and I gave her the same look, pero la otra, cuando le hacía la misma mirada, she said, "Don't look at me like that." Decía, "Mamá, no me mires así." Yeah. So I wonder what the look said between Mary and Jesus. ¿Cómo habrá sido la mirada entre María y Jesús? When she said, "They've run out of wine." Cuando ella le dice, "Se acabó el vino." And what did his look say back? Like, ¿y su mirada qué le decía de vuelta? Was it, "Mom, I am not doing this"? No sé, de repente, "Mamá, eso no lo voy a hacer." Did he pull her aside and say, "You are out of line, Mom"? La sacó a un lado y dijo, "Mamá, estás mal." And did she say, "Oh, Jesus, I'm so sorry"? Y ella dijo, "Ay, Jesús, perdón." No, he said, "Woman, it is not my time." No, eso no fue. Él dijo, "Mujer, no ha llegado mi momento." She doesn't even respond to this. She doesn't even answer him back. She turns to the servants and says, "Whatever he tells you to do, do it." Ella ni siquiera le comenta, no le responde, sino que vuelve a ver a los sirvientes y les dice, "Hagan lo que él ordene." I think that's just so wild that we get to see that exchange between parent and child. Es una locura de que nos hayan permitido ver esa conversación entre mamá e hijo. She knew what he was capable of. Ella sabía lo que él podía hacer. After all, she's been treasuring things in her heart all along. Tantos años de estar atesorando cosas en el corazón. And she saw where it was heading. Ella veía hacia dónde iba todo esto. And he did it. Y él lo hizo. The word tells us that Jesus only did the will of his father. La palabra también nos dice que Jesús hacía únicamente la voluntad de su padre. So this story tells me that the will of the father includes the mother's push sometimes. Eso me dice entonces en esta historia de que a veces la voluntad del padre incluye el empujón de la madre. That he cared that Mary was confirmed again. Que a Dios le importaba de que María volviera a confirmarse en su creencia. And Jesus acted on her words. Y Jesús actúa según lo que dice la mamá. Sometimes as moms, we work with the Father to bring about his will in our children's lives. A veces como mamás colaboramos y trabajamos con el Padre para llevar a cabo la voluntad de él en la vida de los hijos. Fast forward 3 years to the foot of the cross. Adelantemos 3 años y llegamos al pie de la cruz. Mary's greatest time of lament. El momento de mayor lamento de María. When she would have probably loved to get her hands on Gabriel. Cuando le hubiera encantado agarrarse con Gabriel.
Because he never even speculated at this. Porque él ni siquiera dejó sobreentender esto. And I can gather from what's not written in scripture that in those 3 years there was some crazy family dynamic things going on. Y por todo lo que no dice la palabra, yo puedo suponer que durante esos 3 años locos hubo interacciones familiares. Because when Jesus was dying on the cross, he tells John to take care of his mother, not any of his siblings, because they weren't there. Porque veamos, cuando Jesús está muriendo en la cruz, le pide a su amigo Juan a que se encargue de la mamá y no a sus hermanos porque no estaban. We know that some of his siblings did come to recognize him as the Savior later, but during this 3 years of ministry was probably pretty rough. Sabemos que posteriormente algunos hermanos sí llegan a reconocer a Jesús como Salvador, pero durante esos 3 años las cosas estuvieron duras. And then there was the resurrection. Y después la resurrección. And it all began to make sense and come together. Y de repente todo comienza a cobrar sentido. The pieces were finally fitting together of the picture God was painting. Los elementos del cuadro que pintaba Dios comenzaban a juntarse. All the not knowing, all the hard days of raising the other perfect children. Toda la confusión, el no saber, la dificultad de criar a estos otros hijos que no eran perfectos. Being a widow. Ser viuda. All the pain and suffering. Todo ese dolor, el sufrimiento. And as moms, we too have the promise of the resurrection. Nosotras como mamás también tenemos la promesa de la resurrección. That because he rose again, we can trust that this is all going to be used for his glory. Él resucitó y por eso podemos confiar de que todo esto Dios lo va a usar para su gloria. If we allow him to use it. Si nosotros le permitimos hacerlo. We can trust that he isn't wasting our time. Podemos confiar de que él no nos está desperdiciando el tiempo. We can trust him with our mother's heart. Podemos confiar en sus manos, nuestro corazón de mamá. In our prayers of lament, it contains the secret weapon that invites him into the situation. Nuestras oraciones de lamento contienen la herramienta, la arma secreta que lo invita a él a nuestra situación. It allows the comforter to come. Eso permite que el consolador se acerque. Every mother is doing important work, raising kids that will need to be world changers and critical thinkers for a time we can't even predict. Todas las mamás están haciendo un trabajo muy importante, criar a personas que cambiarán el mundo, que aprenderán a pensar en forma crítica para traer cosas que nosotros no podemos prever. Just like Mary. Igual que María. God didn't remove the Herods or the Pharisees or cause Jesus' siblings to believe who he was from the beginning. Dios no sacó del camino a Herodes o a los fariseos o tampoco permitió que sus discípulos estuvieran creyendo desde el principio. As believers, we're often quick to remember that if Jesus was tempted, so we'll be tempted. Como creyentes, a veces nos aceleramos a recordar que, bueno, si Jesús enfrentó tentación, nosotros también. But I've never heard anybody say how much more will mothering be a challenge if it was for the mother of the Savior. Pero yo nunca escuché a nadie decir que ser mamá iba a ser más difícil de lo que era para María, para la madre del Salvador. Like Mary, we don't have a blueprint. Nosotras, al igual que María, no tenemos una hoja de ruta. We don't know how things are going to work out. No sabemos cómo van a salir las cosas. But 1 Peter 5:7 tells us to cast all our cares on him because he cares for us. Pero Primera de Pedro 5:7 dice que depositemos todas nuestras preocupaciones en él porque él se preocupa por nosotros. Lament and tell him that you had expectations of what mothering would be like and it didn't include a pandemic. Podemos lamentar con él y decirle que nosotros no teníamos expectativas como estas para nuestra vida de mamá, no incluían una pandemia. And then rip up those expectations. Después esas expectativas tenemos que triturarlas. The expectations we had for this season. Las expectativas que teníamos para estos meses, este tiempo. Ask for his guidance. Pedirle que nos oriente. And believe that all this weird time where we're parenting during COVID, it's heading somewhere. Y pedir que todo este tiempo tan extraño donde estamos conviviendo con la COVID, que esto nos lleve a algún lado.
He has a plan for our kids. Él tiene un plan para nuestros hijos. He cares deeply about our mother's hearts. Él se preocupa mucho por nuestro corazón de mamá. And he desires to walk through this with us. Y él desea caminar con nosotros por medio de esto. Will you pray with me? Oremos juntos. Lord, we thank you for showing us that we matter as moms so much. Señor, te damos gracias por habernos mostrado que nosotras como mamás somos importantes. Thank you for including Mary's journey in your word. Gracias por incluir en tu palabra la historia de María. Thank you for loving and knowing our kids better than we do. Gracias porque tú amas a nuestros hijos y los conoces mejor que nosotras mismas. And because of that, you are the perfect person to get help from in this time. Y por eso eres la mejor persona a quien podemos buscar ayuda en estos momentos. And at all times. Y en todos los momentos. Teach us what to do with the treasures you show us along the way. Enséñanos qué hacer con los tesoros que nos muestras en el camino. So that we can guide and help our kids. Para poder orientar a nuestros hijos y ayudarlos. Help them to know who they were created to be. Ayudarles a saber para qué fueron creados. We love you. Te amamos, Señor. We look to you without expectation of the way we want to receive it. Y te miramos sin expectativas preconcebidas de la forma como lo recibiremos. And we ask you to fill us as moms. Pedimos, Señor, que nos llenes como mamás. With the strength and the peace and the joy that only you can. Con la fuerza y el gozo y la paz que solo tú puedes dar. Amen. Amen.